La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, recientemente realizó la 14ª reunión de directores y oficiales de enlace de inteligencia y operaciones de los ejércitos miembros de la CEFAC en el Comando de Doctrina y Educación Militar CODEM, en donde participaron 18 militares. La presente reunión tiene como finalidad dar cumplimiento al cronograma de actividades de la CEFAC previamente establecido en la planificación, a fin de poder analizar los resultados de las operaciones militares en apoyo a la seguridad pública, a efecto que se desarrollen las iniciativas encaminadas a fortalecer la CEFAC en el eje temático relacionado al enfrentamiento de las amenazas emergentes. En la reunión, los señores oficiales discutieron cómo enfrentar las amenazas que afectan a la región centroamericana y que ponen en riesgo la gobernabilidad de los estados, como el narcotráfico, crimen organizado, pandillas, tráfico de armas, entre otros. Importancia en este momento pues reviste en la situación de que las amenazas actuales pues ya no respetan frontera. Y bueno, pues resulta de que en este momento pues tenemos todos una misma amenaza. Entonces, como la unión hace la fuerza, esa es la importancia de este foro. Se mira lo que los logros o las medidas que se están tomando en estas nuevas amenazas emergentes que tenemos en común en todo el área, como ser el narcotráfico, el crimen organizado, trata de personas, ilegales, el tráfico de armas también que ha estado aumentando, y ver todas estas cosas y cuáles son las medidas que podemos tomar para disuadir más al crimen organizado, para reducir en el área. De igual forma, se abordó el tema sobre la llegada de la época invernal y las operaciones que pudiera realizar la Unidad Humanitaria y de Rescate de la CEFAC, UHR CEFAC, en caso de que se presente un desastre natural en la región. Se ha tratado la parte de la UHR CEFAC, que es la responsable de ver cómo vamos a actuar en caso de que ocurra un desastre natural, principalmente ahora que tenemos estas lluvias, y poder actuar con nuestras unidades de las Fuerzas Armadas para poder auxiliar a nuestra población civil. La UHR CEFAC es la encargada de ejecutar de manera inmediata operaciones de rescate y de ayuda humanitaria cuando ocurren emergencias en la región centroamericana, teniendo como fin primordial salvar y proteger vidas de los habitantes de los países miembros de la CEFAC. La CEFAC tiene como objetivo recomendar las acciones concretas contra las amenazas a la democracia, la paz y la libertad, con el fin de proporcionar el nivel óptimo de defensa en todos los países de la región.